Navidad es amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. El verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor. La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Fue necesario que Jesús naciera, porque necesitábamos un Salvador que nos libre de la ira venidera. Dios lo hizo por amor de sí mismo y por amor a nosotros. Dios es amor, y lo demostró en Jesús, al nacer para morir en la cruz en obediencia. Dios es amor, pero también es justicia. Él no tiene por inocente al culpable. Por eso cargó en Cristo la justicia por nuestros pecados. Debemos de tener gratitud hacia Dios por lo que hizo por nosotros, recordando no solo su nacimiento, sino su muerte y resurrección cada día de nuestra vida. El verdadero significado de la Navidad es el amor. Dios nos amó abriendo el camino, el único camino, para que pasemos la eternidad con Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dios dio a su único Hijo para ejecutar en Él el castigo por nuestros pecados. Él pagó el precio completo, y por eso estamos libres de condenación cuando aceptamos este regalo gratuito de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesús es el mejor regalo que un hombre puede recibir. Si crees en el Evangelio con todo tu corazón y le confiesas como Señor y Salvador, serás salvo. Morarás con Cristo toda la eternidad. Eso sí, es Navidad. Desde este canal cristiano de comunicación, Luz a las Naciones, te deseamos lo mejor. Te deseamos la mejor Navidad. Que conozcas a Cristo.